Estamos siendo testigos de una transformación radical en las reglas que rigen las estructuras de poder a nivel global. La rivalidad entre Rusia y Estados Unidos trasciende ampliamente el conflicto en Ucrania, donde la OTAN respalda los intereses de Kiev y, por ende, de Estados Unidos. La búsqueda de supremacía imperial por parte de Washington se enfrenta a obstáculos cada vez más evidentes. El presidente ruso Vladimir Putin se mantiene firme en su posición sin ceder un ápice. En el ámbito comercial, Rusia ha soportado múltiples sanciones, demostrando una notable capacidad de resistencia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia ha abandonado su papel de caballero y ha optado por una respuesta contundente frente a Europa que ha demostrado hostilidad. Las normas internacionales que rara vez funcionan y los acuerdos que se han vuelto inútiles han sido puestos de lado en esta nueva y destructiva guerra económica. Cuando el enemigo juega sucio, no queda más opción que responder de la misma manera. Por mucho tiempo ha desconcertado a expertos el hecho de que Rusia haya tolerado las provocaciones occidentales mientras países abiertamente hostiles cruzan todos los límites imaginables. ¿Por qué Rusia continúa suministrando gas a Europa a través de Ucrania? ¿Por qué persiste en el uso de dólares y euros en sus transacciones en lugar de rublos? ¿Por qué sigue vendiendo titanio a Estados Unidos, un país que ha impuesto un sinfín de sanciones en su contra? Dos respuestas se han esgrimido ante estas preguntas. En primer lugar, se argumenta que es beneficioso para Rusia, aunque en ciertas áreas, como el tránsito a través de Ucrania, esta afirmación parece ambigua en el mejor de los casos. En segundo lugar, siempre se ha sostenido que Rusia está cumpliendo con las normas internacionales. Sin embargo, la situación ha tomado un giro paradójico. Occidente, en su conjunto, ha comenzado a violar flagrantemente todas las reglas del comercio internacional, mientras que Rusia, como un estudiante aplicado, ha seguido meticulosamente las normativas de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero parece que Moscú ha cambiado su enfoque, ha decidido priorizar sus intereses nacionales en lugar de apegarse a las misteriosas reglas internacionales que todos parecen violar sin remordimientos. Estas nuevas tácticas han despertado una intriga que cambiará el juego por completo. ¿Estamos ante el inicio de una confrontación épica entre Rusia y Occidente? Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta dramática y peligrosa encrucijada. La estructura comercial global está en disputa y su importancia en épocas de globalización generalizada es más que relevante. Las autoridades rusas han tomado una medida contundente al aumentar drásticamente los derechos de exportación de la manera, pasando del 15 al 80%. Este golpe fulminante ha dejado a la economía europea tambaleando al recibir un impacto directo en el estómago. Mientras que algunos países de la Unión Europea pueden encontrar formas más costosas de sustituir el petróleo y el gas rusos, no existe actualmente una alternativa viable para suplantar las importaciones de madera. Europa es un importante comprador de madera rusa, representando cerca del 40% de todas las exportaciones de este recurso de nuestro país. Sorprendentemente, las sanciones de la Unión Europea, que han sido tan agresivas en otros frentes, han pasado por alto completamente este sector vital. El aumento de los derechos de exportación tiene consecuencias devastadoras, ya que dispara los costos de producción en Europa, lo que a su vez conduce a despidos masivos, un aumento en el desempleo y una disminución drástica de la demanda. La economía europea se encuentra al borde del abismo, ya que esta industria aporta anualmente a la Unión Europea la impresionante suma de 7 mil millones de euros. Una ola de quiebras se ha desatado por todo el viejo continente, dejando a su paso un rastro de destrucción económica. La reacción en Europa no se ha hecho esperar, con acusaciones de que Rusia está violando flagrantemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, de la cual es miembro. La OMC prohíbe a sus miembros la imposición de derechos de exportación que superen el 15%, una norma que Moscú ha decidido desafiar con audacia. Sin embargo, Rusia ha respondido con una calma impresionante, anunciando que ya no regalará sus valiosos recursos. Ha llegado el fin de la generosidad.
Rusia percibe las reglas de la OMC como simples recomendaciones, no como órdenes inquebrantables. Ahora, nuestro país tomará decisiones basadas en sus propios intereses sin ceder ante las demandas del Occidente colectivo. Este enfrentamiento económico está destinado a redefinir las relaciones internacionales y promete desencadenar una serie de eventos con consecuencias imprevisibles. Debemos aceptar que el mundo ha experimentado una profunda transformación desde que Rusia se incorporó a la Organización Mundial del Comercio. En aquel entonces, Moscú aspiraba a convertirse en un socio confiable para Europa y a integrarse plenamente en su economía. Hoy, tres verdades han salido a la luz de manera innegable. Europa ha cortado de raíz sus lazos con Rusia de una manera contundente. Europa está en una posición de dependencia con respecto a Rusia, mucho mayor de la que Moscú tiene con ella. Y finalmente, la OMC ha dejado de funcionar como la herramienta eficaz que alguna vez se imaginó. Las naciones europeas acusan a Rusia de violar las normas de la OMC al aumentar los derechos de exportación. Sin embargo, vale la pena recordar que los derechos de exportación impuestos por Estados Unidos y los productos convencionales de China también contravienen las reglas de la OMC. Las sanciones unilaterales contra Rusia también constituyen una flagrante violación de las normas de la OMC. Además, la imposición de un precio máximo para el petróleo ruso es una clara transgresión de las regulaciones de la OMC. Y por si fuera poco, la congelación de las reservas rusas representa una violación total de todos los acuerdos y reglas vigentes, esencialmente un acto de saqueo descarado. Occidente ha perdido hace tiempo cualquier autoridad moral para regañar a Rusia en materia de normas internacionales. Ahora debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta realidad está llevando a un punto crítico en las relaciones internacionales que podría tener repercusiones imprevisibles en el escenario global. Además de la guerra, el comercio toma protagonismo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.